Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Better that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. En este video se hablará del poder del Kaiju Ogre, tomando en cuenta la película de 1961 y los cómics que salieron después de esta. Además de que no contaré su historia, pues no tiene algo demasiado detallado que relatar, así que empecemos. Para empezar, se ha declarado que la criatura mide unos 76 metros de altura. Gordo es declarado como 6 veces más pesado que un elefante, se menciona que ostenta una fuerza de 500 toneladas, se madrea a este pterodáctilo, carga el peso de un oso polar sin problemas, una cápsula submarina no es más que un juguete para él, derrota a este dinosaurio, levanta un bote con su cabeza, arrancar árboles solo es un chiste, puede levantar tanques de guerra, trata como si nada las toneladas de un destructor británico, caminar ya le permite basurear edificios. Atraviesa edificios mucho más grandes, se chinga el puente de Londres. Y también el Old Ben. Destruye una estructura rocosa, rompe la pared de una cueva que servía como entrada a la Atlántida, de un manazo atraviesa un edificio, trata como basura el puente de Hudson, tritura un avión como si fuera papel, sus mandíbulas destruyen un barco de carga, de hecho en el lugar donde duermen se ve un barco similar, el cual queda en mano a comparación de ellos, un montón de submarinos no significan nada. Lucha con este pulpo gigante, una explosión hace que despierte y destruya una gran porción de hielo, y diría él su despertar causa más destrucción en el hielo que la antes mencionada explosión, pelea con este monstruo que también podía llevarse edificios. Y en su pelea arrasaron con varios de estos. Para este punto queda claro que ahora es un ser de nivel edificio alto, pero ahí no se queda su poder pues llegando con sus mejores hazañas, hazañas que más que nada, están relacionadas con su resistencia, por lo que antes de abarcarlo mejor, repasemos algunas de sus hazañas de resistencia. Los bombardeos con armamento militar no lo inmuta, ataques de tanques, disparos de buques, armas convencionales, misiles que atraviesan el Old Ben, atravesar un infierno en el agua, una descarga con 3 millones de voltios de electricidad, yendo con lo más resaltable, Ogre estuvo presente durante una erupción volcánica submarina, que de colateral generó una nueva isla. I'm
Esto es más impresionante de lo que parece, pues las erupciones volcánicas llegan a ejercer una potencia de 24 megatones. Que en Okemach son 13,2 kilómetros de rango, que en diámetro nos da 26 kilómetros, potencia de ciudad medio, aunque al salir ileso de ahí, se duplicaría, teniendo una potencia de 52 kilómetros nivel montaña abajo. Una de sus mejores demostraciones sería las veces que este no se inmutó ante armas de potencia nuclear. Dichas bombas deberían compararse a la bomba Zar, la cual tenía la potencia de 50 megatones, o 20,7 kilómetros, o 41,40 kilómetros, pero como salió ileso tendría una potencia de 82 kilómetros, nivel montaña alto, aunque no sería todo, pues en una ocasión estos se soportarían la explosión de los de estas bombas al mismo tiempo, por lo que se volvería a doblar dando una resistencia de 165 kilómetros, nivel isla alto, aunque su mayor hazaña de resistencia dejara en ridículo este nivel. Esta sería cuando se soportó de lleno el ataque con un arma alienígena. ¿Qué tiene de especial esta hazaña? Pues bueno, que los propios alienígenas creadores de dicha tecnología afirmaban que dichos rayos ya podían vaporizar un planeta en instantes, y aunque lograron herirla, esta continuó con vida. Si bien se muestra que dichas naves solo destruían planetas pequeños, los mismos aliens afirmaban que podían destruir la Tierra, por lo que estamos tratando con un arma de potencia planetaria, por lo que ahora se quedaría con una resistencia de al menos 4 planetas. Ahora muchos dirán que no es correcto ligar esta hazaña de resistencia con su fuerza, pero yo digo que sí, pues Obra puede dañar a seres que se bajan su resistencia, por lo que yo sí lo vería factible. Respecto a su velocidad, le sigue el paso a una lancha, puede ir a 60 nudos en el agua. El destruir y aplastar vehículos voladores es algo de todos los días, alcanza a una tropa británica, a un submarino, aun cuando algunos ostentan velocidades supersónicas. Su mayor hazaña fue cuando logró atacar e interceptar a esta nave extraterrestre en dos ocasiones, siendo que en la segunda ocasión se daría el lujo de dejarla inservible para que no despegara, y dichas naves podían volar a una velocidad de 18, 20 millas por hora, o como se describe después, 10 veces más rápidas que la luz, o sea que Obra ostentaría una velocidad de CTL de 10%. La durabilidad de la criatura es interesante, pues puede seguir en pie después de explosiones nucleares, erupciones volcánicas, golpes de seres de su talla, y bueno, se explica que Obra tiene una edad de 2000 años, teniendo una durabilidad bastante alta. Su inteligencia es resaltable, aunque tampoco es para tanto. De lo más destacable, fue destruir las naves espaciales, lograr quitarle una bomba nuclear a su hijo antes de que explotara, aunque eso no quita que su inteligencia siga siendo la de un animal salvaje, por lo que lo dejaré en promedio. Llegando con sus habilidades especiales, Oax este posee armamento natural, tiene garras y mandíbulas además de su cola, que le sirve para derribar grandes edificios, sentidos mejorados al ser un animal, inmortalidad tipo 1, vida eterna. Este puede vivir muchos años, y dormir durante años sin sentir signos de cansancio, piroquinesis y aliento de fuego. Como cualquier copia de Godzilla, tiene un ataque especial que sale de su boca, resistencia al fuego y el calor, así como a las bajas temperaturas, pues no se les ve afectados por estar en pleno polo sur, aun cuando este está a menos 89.6 grados, resistencia a la radiación, las bombas de hidrógeno no le afectan, resistencia a la electricidad, 3 millones de voltios aunque la lastiman, no la matan, capacidad anfibia, será un ser acuático y todo, pero eso no es impedimento para salir a tierra firme, supervivencia espacial, resistencia al vacío y la radiación del espacio, la especie de Gorgo puede estar en la luna como si nada, resistencia a una bomba que tenía la habilidad para desaparecer una isla de forma molecular. Y para terminar, sus únicas debilidades es que este puede ser afectado por tranquilizantes, dejándolo inconsciente, y que sí o sí, necesitan de un océano para poder sobrevivir.